Buenos días para los que estamos en la República Dominicana y buenas tardes para los que están en otras partes del mundo por las diferencias de horario. Pero es un placer y es un honor poder compartir con todos ustedes informaciones trascendentes que tienen que ver con este tema que tratamos en el día de hoy con relación al Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual. Fundación Global Democracia y Desarrollo está celebrando en estos días, finalizó una serie de actividades, celebrando sus primeros 20 años de existencia, en donde trató de resumir en algunos temas todas las actividades, por lo menos las áreas en las que se desarrollaron las actividades alrededor de estos 20 años. Muchas actividades que colocan esta institución como uno de los principales centros de pensamiento de nuestro país, de América Latina y del mundo. Y en el día de hoy desarrolla este conversatorio sobre el Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual 2020. Es un evento que viene desarrollando FUNGLODE bajo la dirección de Ana Carolina Blanco desde hace ya varios años y que presenta aspectos sumamente importantes de lo que tiene que ver con el anuario. Para el día de hoy, en este conversatorio, tenemos la gratísima presencia de un profesor que nos acompaña en el día de hoy. Ya nos ha dicho que conoce muy bien la República Dominicana con una vasta experiencia y conocimientos. Trabaja temas de libertad de expresión y regulación de medios, plataformas y contenidos en Internet, en el Center for Internet and Society y el Cyber Policy Center de la Universidad de Stanford. Imparte docencia en varias universidades en diversas partes del mundo y ha publicado un gran número de artículos y libros en esta materia. Trabaja regularmente con organizaciones internacionales como la UNESCO, el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos o la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, en la que ha sido asesor principal de la representante en materia de libertad de medios. Joan Barata tiene también experiencia como regulador, ya que ha sido secretario general del Consejo Audiovisual de Cataluña en España y miembro del secretariado permanente de la Red Mediterránea de Autoridades de Regulación. Él, en el día de hoy, nos va a tratar un tema sumamente importante que tiene que ver con los algoritmos para la protección de la propiedad intelectual. Su presentación se concentra en tres ejes principales que luego él desarrollará. También este conversatorio participará Ana Carolina Blanco, quien es la directora en jefe del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual. Ana Carolina es abogada especialista en Derecho de Propiedad Intelectual, Entretenimiento y en Derecho Internacional Privado y Público. Es editor en jefe del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual que publica la Fundación Global Democracia y Desarrollo desde el año 2014 y es también profesora universitaria. Es licenciada en Derecho Comercial por la Escuela de Derecho de Bristol de la Universidad de the West of England en el Reino Unido. Realizó sus estudios de maestría en la Universidad de Oxford en las áreas de propiedad intelectual internacional, arbitraje, derecho comercial transnacional, internacional privado y público. Es egresada de los estudios ejecutivos de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard en estudios de innovación para el desarrollo económico, así como también de la Escuela de Derecho de Harvard y el Centro Bergman de Internet y la Sociedad de la Universidad de Harvard en Derechos de Autor. Pertenece a la Comisión Redactora de la Ley número 544-14 de Derecho Internacional Privado, miembro de la comunidad Global Shaper Hub de Santo Domingo, vinculada al Foro Económico Mundial, dirige el Comité de Derechos de Autor de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, ADOPI. Como pueden ver, tanto el profesor Barata como Ana Carolina Blanco tienen una experiencia y capacidad a través de los procesos de formación que han tenido en su desarrollo intelectual. Y por eso nos alegra mucho compartir este momento, este conversatorio que tiene que ver con
el anuario de propiedad intelectual en la República Dominicana. La dinámica que vamos a implementar es la siguiente. Ana Carolina Blanco va a desarrollar el tema inteligencia artificial en la propiedad intelectual y con sus detalles. Después, entonces, el profesor Barata, Joan Barata, desarrollará el tema algoritmos para la protección de la propiedad intelectual, su presentación que se concentra en tres ejes principales, y luego de las dos presentaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Así es que los voy a dejar con Ana Carolina Blanco y su tema inteligencia artificial en la propiedad intelectual. Para mí es una oportunidad compartir este pequeño conversación con el profesor Barata, quien tengo un gran aprecio y admiro, y también con el doctor René Fernández, que nos acompaña en el día de hoy. Yo haré simplemente una introducción. Esto es un tema tan novedoso que ha despertado muchas pasiones, y es un tema que también se conoce muy poco. Cuando hablamos de inteligencia artificial, la gente piensa de ciencia ficción, de que las máquinas nos van a dominar, de que las máquinas algún día predominarán sobre la raza humana. Y causa mucho nervio, causa este nerviosismo de lo que es lo desconocido. Entonces, esto ha traído muchas consecuencias. La inteligencia artificial no es nueva. Se habla de la inteligencia artificial desde el 1950. Se asocia con lo que Alan Turing, el matemático británico, decía sobre el pensamiento de las máquinas. Este es el concepto. Can machines think? ¿Pueden estas máquinas pensar? Porque la inteligencia artificial de antes era una inteligencia artificial muy rígida. Simplemente hacía exactamente lo que se le ponía en su programa, o sea, lo que se le desarrollaba en su programación. Hemos visto que después del 1990 hasta la fecha ha habido una proliferación, sobre todo de patentes, de este tipo de inteligencia artificial y de sus derivados. Ahora vamos a conocer un poquito qué significa. Y este crecimiento se ha debido, pues, a todas las investigaciones y desarrollo y una gran competencia que tengo que destacar entre países como Estados Unidos y China. Hasta la fecha, Estados Unidos lleva la delantera, hay más de 340,000 patent families. Eso significa que son hasta las aplicaciones y solicitudes de patentes, no patentes otorgadas, desde el 50 hasta la fecha, según el WIPO Trends, que es un reporte, un informe que hace la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y este fue en el 2019. ¿Qué es inteligencia artificial? La inteligencia artificial, según la misma WIPO, es una disciplina de la informática que no solamente estudia el hardware, sino también los sistemas operativos, para que éstas desempeñen tareas específicas con la ayuda de intervención humana o no. Y aquí está el key del asunto, el tema de que no tengan la intervención humana o una intervención humana limitada, lo que se conoce también como inteligencia artificial supervisada o unsupervised o no supervisada. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, es que hay un tema muy importante en la propiedad intelectual, y es que se concebió para los humanos. Entonces, el ser humano necesitaba el incentivo para crear. Y ese incentivo, pues, es lo que nosotros tenemos en el sistema de la propiedad intelectual, no solamente para el derecho de autor, sino para el sistema de patentes. Y beneficia y premia aquellas invenciones en el sistema de patentes que consigan el certificado de patente a cambio de una divulgación. Ese es el objetivo del sistema de patentes, ¿verdad? Que haya más divulgaciones de invenciones para otorgar certificados y protección que otorga un monopolio, entre comillas. El Estado otorga ese premio, ese beneficio de como un monopolio para que el inventor, en este caso, pueda explotar su invención y recuperar su inversión. Entonces, ese es el problema que tenemos. No tiene intervención humana en las tareas que hace, o intervención humana limitada, y ahora vemos lo que sería patentes creando patentes. Y vamos a decir patente entre comillas porque no es tan fácil. No se puede decir, bueno, crean obras. No, porque las legislaciones que tenemos, tanto los tratados internacionales como las legislaciones, localmente dominicanas, y el profesor ya más adelante habla de la europea,
no conciben máquinas creando obras o no se conciben máquinas creando patentes, pero es una realidad que está sucediendo. O sea, nosotros estamos viendo diferentes tipos de inteligencia artificial. La que se conoce como débil o estrecha es la que tiene tareas específicas. Nosotros vivimos en el día a día lo que se llama speech recognition, que cuando uno habla, la máquina pues transcribe todo lo que decimos. Está también lo que nosotros conocemos como Alexa o Siri, que uno le da, son asistentes, ¿verdad? Lo que tienen los celulares y Google, están desarrollando todo ese tipo de invención, la robótica, inteligencias que tienen que ver con visión, ahí tienen mucho que ver en los carros automatizados, bueno, los carros que manejarán sin choferes, driverless cars. Esto es toda una polémica porque en el 2018 hubo un primer accidente y murió una persona, lamentablemente. Entonces, ahí surgieron las preguntas, pero estos desarrollos, ¿qué va a pasar con la responsabilidad civil y penal? ¿A quién debemos culpar? ¿Si es al desarrollador, al programador, al dueño, el usuario en este caso? Pero eso es lo que conocemos como la inteligencia débil, la que solamente hace tareas específicas. La fuerte aún no la conocemos, y esa inteligencia consiste en que, en teoría, va a hacer todo lo que los humanos pueden hacer. O sea que tendrá pensamientos lógicos y razonará al mismo tiempo que lo hace un humano, no solamente para lo que fue programado, sino que tendrá esa capacidad. Y ya la superinteligencia, esa se refiere a algo que todavía no hemos visto, está por encima de lo que es la inteligencia humana o la persona más inteligente, el genio más inteligente, estará por encima de eso. En un reciente artículo que escribí, hablaba de que la superinteligencia pudiera venir de lo que ya está pasando. O sea, las oficinas de patentes, la WIPO también, está utilizando inteligencia artificial para otorgar certificados y para hacer búsquedas. O sea, ya no estamos viendo de que estamos teniendo inteligencia artificial como inventos. Estamos viendo que ya las oficinas administrativas están usando inteligencia artificial para digerir la información en las solicitudes de ya sea de nombres comerciales, de marcas, y también están usando otra cosa que se llama WIPO Proof, que es con blockchain. Los invito a utilizarlo, que es una gran innovación porque WIPO Proof, por ejemplo, permite, no sé si los que nos están escuchando tienen noción de propiedad intelectual, pero bueno, en el derecho de autor, gracias al tratado y el convenio de Berna, no es necesario el registro. Para que una obra nazca, en el derecho de autor simplemente basta que esa obra cumpla con el requisito de originalidad. Y bueno, yo escribo un poema ahora mismo y ese poema ya tiene protección de derecho de autor. Entonces, ¿qué pasaba ahí si yo no lo registraba? Yo no tengo la obligación de registrarlo. Pero la paternidad de esa obra, o sea, para yo demostrar que esa obra era mía, hay una libertad de prueba en nuestra legislación. Entonces, la WIPO Proof viene siendo ese blockchain que tiene unos requisitos como el estampado del tiempo, que permite decir, esta persona creó este poema en tal día, tal fecha, y eso no se puede modificar. Entonces vemos que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual está implementando esta tecnología. Y volviendo a lo que les decía de la superinteligencia, es muy curioso porque es probable que esa superinteligencia nazca de las mismas oficinas de patentes y de marcas. Porque van a haber máquinas dentro de esas oficinas que comparten información, dicho sea de paso, hasta ahora lo hacen con 14 oficinas a nivel internacional, y entre ellas se comparten información para mejorar la experiencia del usuario. Entonces, esas máquinas que digieren esa información aprenden esos algoritmos, y ya cuando tú o cuando cualquier persona vaya a depositar una patente nueva, recuerden que en las patentes hay varios requisitos que lo voy a decir un poquito más adelante para no extenderme del tema, pero tiene que ser, no puede ser obvia, la patente no puede ser obvia, la solicitud a una persona con experiencia en esa industria. ¿Qué pasaría entonces si cuando se deposite ante una máquina de inteligencia artificial, pues todas estas invenciones pueden resultar obvias? Esto es una de las cosas que se le atribuye también a Ryan Abbott, que es de Everything Obvious. Es un gran artículo, os invito a leerlo. Entonces, la propiedad intelectual vemos que tiene implicaciones en nuestro día a día. Está la privacidad de datos, que no podremos lamentablemente entrar mucho en detalle,
Pero estos wearable technologies, la tecnología que usamos día a día, están absorbiendo todos estos datos. Solamente dicen que para mejorar nuestro consumo, para hacer predicciones de cosas que nosotros vayamos a utilizar. Pero ustedes se pueden poner a pensar en el día de mañana, por ejemplo, un Fitbit que vaya, que le examine el corazón, los latidos, y pueda predeterminar que usted le va a dar un infarto, y si esa información la comparte luego con compañías de seguro, pues entonces usted puede tener una póliza bastante mayor, más cara que otra persona que no tenga ese tipo de condición. Entonces realmente aquí vemos que ya estas tecnologías van teniendo implicaciones donde el Estado, los Estados deben de regular. La veracidad de información es algo muy importante. Recientemente estuve en una conferencia por la virtualidad que no los permite, y se hablaba de estos deepfakes. Deepfakes son, utilizando plataformas que TikTok y este tipo de plataformas digitales, usted puede coger un video, la imagen de una persona, poner esa persona a decir cosas que nunca dijo y utilizando su propia voz. Ya ustedes imaginarán, en este foro que participé, esa persona dijo, yo tengo, y lo he hecho, he puesto a Putin y a Donald Trump a decir cosas que nunca en la vida han dicho. Basta con una hora de su voz en inglés se le dice feed, ¿verdad?, a la máquina. En este caso sería, bueno, entrar esos datos. Ya basta con esa hora, ya se puede realizar ese tipo de videos. Eso tiene una implicación bastante grande. Va a haber una suspicacia a las noticias, porque ya uno no puede creer cualquier video que vea. La legalidad es importante. Es bueno que ya los estados que no estén regulando los temas de inteligencia artificial, tenemos consultorías en Inglaterra, se están realizando. Recientemente se acaba de publicar otra public papers de Estados Unidos, del USPTO, que las oficinas están pidiendo que llenen insumos de información sobre las implicaciones que tienen para hablar de estos temas. Y hay un punto importante, y es cómo tratamos a la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial nace como una ayuda idónea, como una herramienta útil. Pero en recientes sondeos del World Economic Forum, hay un 21% de las personas que fueron entrevistadas que dicen que es muy probable que la inteligencia artificial se utilice en los boards de las compañías donde ellos trabajan. O sea, una máquina de inteligencia artificial se consulte en un board de una compañía. También estamos viendo implicaciones en Japón, que hay japoneses que se han casado con sus robots, porque hay robots, aquí tenemos una imagen, esa es Sofía, esa robot es la única robot que tiene un pasaporte de Arabia Saudita. Entonces, vemos que tienen personalidad jurídica en algunos países, y esta persona que pongo también no es real. Hay otros mecanismos de inteligencia artificial, como lo es con Machine Learning, que en español se llama aprendizaje automatizado. Podemos lograr hacer facciones de cara de personas que no existen. Entonces, realmente es preocupante, a la vez muy fascinante lo que podremos hacer con esto. Otras implicaciones que tienen el derecho de autor es, yo no sé si ustedes han escuchado The Next Rembrandt. Es un cuadro que Rembrandt nunca pintó en su vida, pero sí se introdujeron todas las pinturas de Rembrandt a una máquina de inteligencia artificial y las imprimieron a nivel 3D. Esa es la imagen que vemos aquí a la izquierda. Esa inteligencia artificial imprimiendo varias capas en pinturas 3D lo pintó exactamente igual como Rembrandt lo hubiera hecho, analizando las técnicas. Le pongo aquí un link de YouTube por si tienen luego la oportunidad de verlo, se los recomiendo. Ya la inteligencia artificial en temas de propiedad intelectual está al nivel de que pueda reconocer quién pintó qué, si un autor humano o una inteligencia artificial ha hecho este cuadro. Esto fue cortesía, esta imagen de arriba, de Ahmed El Gamal. Él es una persona que dirige una galería de arte, de pinturas de inteligencia artificial, y obviamente estamos viendo que hace música también, y música que realmente uno no puede determinar si fue un humano o no. Entonces, las implicaciones, imagínense, de falsificaciones de obras,
Hay artículos de opinión escritos por una inteligencia artificial enteramente, sin ningún tipo de corrección hubo que hacerle. The Guardian dijo que no hubo ni gran diferencia en lo que le hubiera corregido a un editor humano a lo que le tuvo que hacer a una inteligencia artificial. Y así vemos, Google tiene todo un departamento que se llama Google AI Experiments, que incluso sirve como ayuda para los autores que están pensando, donde he visto ejemplos que, por ejemplo, uno chatea, uno utiliza el chat y pone los personajes y esa inteligencia artificial te termina la historia. Se está moviendo aquí una colaboración de obras de quién le corresponde qué. O sea, ¿qué escribió el humano? ¿Qué escribió la inteligencia artificial? Son este tipo de desarrollos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de autoría. Entonces, las leyes, tanto a nivel internacional como a nivel local, salvo en algunas excepciones, en Inglaterra, el Copyright Act y el Patent Act del 1988 contemplaba desde entonces que las obras generadas por computadora le pertenecían al titular o al dueño, al propietario de esa máquina. Igual la India, Nueva Zelanda, Irlanda, tienen ese tipo de anotación, pero hacen una aclaración de que no tienen derecho moral. Para el que no sabe, el derecho moral es un vínculo entre el autor y su obra que nace en el mismo momento que escribe su obra. Y ese vínculo es inquebrantable, intransferible, y es como el espíritu del autor plasmado en la obra. Como ustedes comprenderán, las máquinas no tienen ningún tipo de espíritu ni alma para transmitirle, ¿verdad?, ese estilo. Y hay otra cosa también muy importante. Estas obras, si se le puede llamar obras, se generan por un sinnúmero de insumos que se le ingresan como datos. Entonces, hay que ver y analizar hasta qué punto son obras totalmente originales y, en el caso de patentes, novedosas, porque es miles y miles y miles de volúmenes de datos de obras parecidas y ella hace como si fuera una mezcla y saca un producto. Entonces, aquí la implicación es quién será el autor. Si la persona que ingresa la data, si la persona que programa la computadora, el autor, si es la persona que reconoce ese output, ¿verdad?, ese resultado. Y aquí están las implicaciones que la ley tiene que tomar en cuenta. Realmente el autor como persona natural en las leyes de propiedad intelectual se toma en cuenta porque incluso el periodo de protección de la obra es 70 años en nuestra legislación hasta la muerte, después de la muerte del autor. Este toma como referencia. Claro, hay otras obras que son colectivas que ya se toma como referencia a la publicación de la obra. Entonces la fecha de publicación puede ser tomada de referencia, pero en este caso la legislación en obras individuales siempre toma al autor como persona natural. Voy terminando, profesor, nosotros tenemos un tiempo limitado, pero sí quería mencionar la legislación dominicana. En este caso, yo hice un ejercicio muy sencillo. Yo hice una búsqueda de persona, ¿verdad?, persona natural, a ver qué aparecía en nuestra ley. Entonces, en el artículo 4 de la 65-00, que es la ley de derecho de autor que nosotros tenemos aquí en la República Dominicana, dice que hasta prueba en contrario, la persona cuyo nombre aparezca, ¿verdad?, o seudónimo, aparezca en la obra, entonces se le toma como autor. Fíjense que dice persona. Y en el artículo 5, únicamente la persona natural puede ser autor. Sí, claro, existe una fictio juris que permite a las personas jurídicas, ¿verdad?, a las personas morales, ser titulares derivados de las obras. Titulares derivados, llámese que no es el original siempre debe ser un humano, y es un concepto muy lógico. Claro, en el derecho anglosajón no existe tal cosa, o sea, sí existe, pero también permite que la titularidad originaria caiga sobre una persona jurídica. Eso sí es permitido en algunas legislaciones, o sea que no, en la propiedad intelectual, la ventaja es que los tratados internacionales han homogeneizado una gran mayoría, pero sí existen algunas diferencias básicas que hay que tener en cuenta. En las definiciones de nuestra ley, dice autor, la persona física que realiza la creación. Aquí vemos que nuestra legislación no contempla que la propiedad intelectual pueda ser un autor per se.
Y en programas de computadora, que es lo que no compete, pues persona natural o jurídica, fíjense que ahí repite la persona natural, y hasta prueba en contrario, que aquí es muy importante, pues se presume que los autores han cedido al productor, ¿verdad? Han cedido al productor del programa de computadora. Una inteligencia artificial, salvo prueba en contrario, no tiene ese carácter ni jurídico ni personalidad como el autor para presumir que cede esas obras ya al productor o ya a cualquier otra persona. Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos. Esa máquina no puede firmar, yo autorizo a ceder los derechos a fulano de tal. O sea que la ley debe contemplar la transferencia de la propiedad. En la 20-00, que es la ley sobre propiedad industrial, tenemos que en el artículo 11 hice también el mismo ejercicio de la búsqueda, ¿verdad? Como persona natural o jurídica, y habla que el solicitante de una patente es la persona natural o jurídica que aparece en la solicitud. Y entonces también en el reglamento de aplicación habla de la cotitularidad y vuelve a mencionar este tema de persona. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora. En el derecho comparado hay unos casos que me llamaron mucho la atención. En Estados Unidos es un caso sobre Naruto. Naruto es un macaco de una especie endémica y se encontraba el fotógrafo es un fotógrafo británico que se traslada a África a realizar esta foto. Él deja su cámara muy preparada, deja todo, ¿verdad? Pero el macaco viene y se toma el selfie. Es la controversial foto del selfie del caso de Naruto. ¿Qué pasó aquí? Que bueno, la ley contempla que quien toma la foto es el autor. Y como los animales no tienen personalidad jurídica, no puede ser autor. Y este caso se ha tomado como referencia para el tema de la inteligencia artificial. Ha ido a corte. Incluso PETA se hizo el caco para ver si las recaudaciones de esta foto podían servir para estas especies. Y en las aclaraciones que hicieron en el compendio de Estados Unidos, el compendio 300, específicamente escribieron: ninguna foto tomada por un animal, ni máquina, ni obras de máquina de inteligencia artificial. O sea, ya hicieron la aclaración. Es bastante claro. En la legislación tanto americana como la dominicana que le he puesto de ejemplo, en la China hay un problemita, o sea, no todavía no está homogeneizado, porque por ejemplo en el caso Feiling y Baiden, la corte de internet en este caso, que fue la que le correspondió, pues no le otorgó, dijo que habían algunos elementos originales, pero que como no era, perdón, en la de Feiling sí, que habían algunos elementos originales y que por lo tanto podría tener protección de propiedad intelectual, pero en la de Dreamwriter de Tennyson, esto es una máquina de inteligencia artificial que escribe artículos financieros, y aquí el tema fue que los artículos financieros estaban repletos de datos, y los datos, como todos ustedes saben, son datos hechos fácticos, y hechos fácticos, así igual que las ideas, no son protegidas en derecho de autor. Y solamente los autores naturales, en este caso China lo reconoció, podría ser. Pero como vemos, en un caso dijo, podría tener, tiene originalidad y por lo tanto tuvo que pagarle una multa, el que utilizó esa información, la replicó en su página web. Y por otro lado, en el Dreamwriter Tennyson no hubo ningún caso porque ahí demostró que la titularidad, o sea, en este caso el autor solamente puede ser una persona natural. Hay unos casos también importantes, muy trascendentales en Estados Unidos, o sea, el tema de la originalidad, se trata de FIST, es un caso sobre una guía telefónica, y como ustedes saben, las guías telefónicas están llenas de datos muy, muy puntuales, teléfono, dirección, nombre, y esos son datos que no tienen protección, pero el orden que se le dé corresponde como base de datos, y las bases de datos es un derecho sui generis. Y de hecho en Europa tienen todo un acápite, aparte del de la propiedad intelectual, en el cual, como las bases de datos se le invierte mucho dinero, era un problema, había que otorgarle protección, ya sean independientemente originales o no, en Europa. Nuestra legislación tiene una protección, depende si tiene originalidad. Entonces, eso se adoptó a nuestra legislación por la ley 424-06, que fue la ley del DERECASA, y por esta ley pertenece a nuestro ordenamiento jurídico
otra modificación, o bueno, yo no digo modificación, pero es que la ley de propiedad intelectual en general tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Las leyes son reflejos de sus sociedades. Y vemos que, por ejemplo, ya mencioné los derechos sui generis que tiene la base de datos, pero una vez las fotografías no eran consideradas obras por tratarse de una máquina que realizaba todo el trabajo. Entonces, fue en el caso en Estados Unidos de Burroughs Giles, que fue el famoso Oscar Wilde, que fue a un estudio fotográfico y él se sentó en una pose muy relajada y tenía un atuendo y el fotógrafo hace la foto. Pero el fotógrafo tuvo que pelear ese derecho. O sea, el fotógrafo tuvo que decir, bueno, yo hice la escenografía. Yo tuve que hacer la creatividad de las vestimentas. El ángulo, la luz, la posición de la cámara. Todo eso se tomó en cuenta para determinar que el autor de esa fotografía era en efecto el fotógrafo. Pero eso estuvo en su momento en discusión. O sea, hay otro ejemplo que me viene a la cabeza, que fue, por ejemplo, Víctor Hugo en la Sociedad de Artistas y Literarios, cuando el convenio de Berna nace por la instigación y la presión de estos autores, porque los libros estaban cruzando fronteras. Y antes existía protección, pero nada más en el país que reclamaba la protección. No existía protección, por ejemplo, de Francia, si iban a Bélgica o si iban a Suiza, la gente podía leer esos libros en francés y con la imprenta de Gutenberg pues se agudizó ese problema. Entonces nace el convenio de Berna para otorgar protección fuera de las fronteras. Entonces hemos visto en la propiedad intelectual que se ha adaptado a los nuevos tiempos. En el caso de las patentes, por ejemplo, la patentabilidad, y ya estoy terminando, tiene varios requisitos que por tiempo no voy a entrar en cada detalle, pero para que una invención sea patentable o tenga, una patente, debe tener requisitos de novedad, no debe ser obvia, ya mencionaba eso al principio, a una persona en la industria, debe tener, bueno, altura inventiva, no debe existir en el estado de la técnica, eso significa que debe ser novedosa y no la podamos encontrar en ningún otro lado. Porque no vamos a garantizarle 20 años de protección en el caso de patentes de invención a algo que existe. Entonces tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva y otorgarle ese beneficio simplemente a las obras o a las invenciones que realmente sean novedosas y que podamos darle ese beneficio. Entonces, la titularidad, también la toqué un poquito. La titularidad es si tenemos patentes. Recientemente también tuve la oportunidad de escribir otro artículo donde hablaba de DABUS. DABUS es una invención, una máquina creativa que utiliza inteligencia, machine learning. Machine learning es aprendizaje automatizado y deep learning, aprendizaje profundo. Este tipo de inteligencia artificial es la que más avances tecnológicos nos están dando, pero es la que más implicaciones y más retos también están haciendo sobre el sistema de propiedad intelectual, porque ya son autónomas. La machine learning puede cambiar los algoritmos que una vez fueron programados y ejercer esos cambios. Y entonces, esto lo decía el pasado Francis Gurry, que realmente cómo pueden otorgar patentes, usted sabe que en las patentes tienen que describir bastante bien la invención, y que cómo iban a otorgar una patente a una invención que tenía un algoritmo que puede que pasado mañana sea un algoritmo totalmente distinto. Entonces, realmente es un problema. Acuérdense que el sistema de patentes lo que quiere es una revelación para que luego se pueda replicar este invento. Entonces, veo cada vez más la realidad. O sea, nosotros necesitamos la inteligencia artificial. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, término acuñado por el World Economic Forum, por Económico Mundial. Y realmente solamente la inteligencia artificial podrá entender y digerir la inteligencia artificial. Y también estamos viendo la responsabilidad de infracción. Tenemos que ver, y en esto Europa ha sido bastante pionero, y me imagino que el profesor lo tocará en su turno, pero ¿a quién vamos a culpar? ¿A la inteligencia artificial misma? ¿Al inventor? O sea, al desarrollador del programa, en este caso se llama productor en nuestra legislación, el propietario, el usuario. O sea, también igual, si yo utilizo una inteligencia artificial de otra persona, porque si se va a comercializar, cuando yo la compre y la máquina hace un invento, yo lo voy a patentizar, yo no tuve nada que ver ahí, realmente. O sea,
tiene que ser que lo que yo le haya introducido a la máquina haya sido una colaboración y significativa. O sea, el autor humano debe tener un rol significativo. Entonces, aquí quiero cerrar ya entre si nosotros vamos a permitir, así decía Francis Gurry también, un new layer, una nueva capa, como tal como lo hemos hecho con los derechos sui generis, o se va a dar al dominio público. Llámese que todo el mundo lo podrá utilizar, pero ojo, cuando las cosas se dan en el dominio público, y no estoy criticando aquí los open source, los algoritmos que están abiertos, para nada, pero hay que entender que, por ejemplo, IBM, que desarrolló Watson es una máquina también que utiliza inteligencia artificial y se está enfocando mucho en healthcare, en el sistema médico de salud. Y Watson hace un análisis que, por ejemplo, a un humano le tomaría más de 7 horas, le toma quizás 7 segundos. Entonces, realmente, los avances de la inteligencia artificial para cáncer, genética y todo ese tipo de cosas es cuantioso y es bastante importante. Entonces, si le decimos va al dominio público y no le otorgamos ningún tema de incentivo, las compañías no van a tener, valga la redundancia, el incentivo económico de invertir en estos desarrollos. Y realmente eso no es lo que se quiere. Entonces, eso en parte es lo que tenemos que pensar. Yo lo voy a dejar aquí y, bueno, luego en la sesión de preguntas, pues estoy más que feliz de poder compartir con ustedes mis pensamientos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ana Carolina. Excelente presentación. Al final, después de la presentación del profesor Joan Barata, vamos a tener, Ana Carolina va a hacer algunas preguntas con relación a la presentación del profesor Barata. Luego, las personas que están conectadas a través de los chats de YouTube Live y de Facebook Live también podrán hacer algunas preguntas. Entonces ya estos, tanto a Ana Carolina como al profesor Barata. Así es que vamos a dar la palabra al profesor Joan Barata con el tema Algoritmos para la protección de la propiedad intelectual. Adelante, profesor Barata. Muchísimas gracias. Es un placer y es un honor estar con ustedes, aunque sea virtualmente. Quiero agradecer a Funglode y especialmente a Ana Carolina el haber organizado, tomado el tiempo y la molestia de haber organizado este evento. Me daba cuenta hoy de que en estas fechas exactamente se cumplen 10 años de mi primer viaje a la República Dominicana, mi primer seminario en Funglode, donde además pues tuve el honor de que contase con la presencia y la participación del presidente Leonel Fernández, a quien saludo respetuosa y cordialmente en este momento. 10 años exactos se cumplen de una muy interesante discusión que empezamos a las 7 de la tarde y finalizamos a las 11 de la noche, no sé si el presidente se acuerda de eso, sobre regulación de medios, ¿no? Por tanto, son unas fechas, digamos, que marcan, insisto, el 10º aniversario, y espero que sigamos muchos años más discutiendo sobre estas cuestiones y que las próximas veces que podamos hacerlo lo hagamos ya con el contacto personal, que siempre es mucho mejor que el contacto virtual. Yo quiero tomar un ángulo distinto en mi presentación, si bien que complementario, pero yo creo que lo que se ha dicho hasta ahora es una aproximación muy interesante a los retos desde el punto de vista de la propiedad intelectual que se plantean con las nuevas tecnologías, y Ana Carolina lo ha explicado abundantemente. Yo lo que voy a hacer en mi presentación va a ser intentar analizar hasta qué punto el uso de herramientas de inteligencia artificial puede ser un mecanismo útil y adecuado para proteger la libertad de expresión, para evitar, digamos, vulneraciones al derecho a la libertad de expresión en Internet y particularmente en el ámbito de las plataformas online, las plataformas de alojamiento de contenidos, para entendernos, Facebook, Twitter y quizá particularmente las plataformas de compartición de vídeos online, como puede ser YouTube o Vimeo. Ustedes saben que a estas plataformas sus usuarios terceros, evidentemente, suben cada minuto, cada segundo, miles y miles de vídeos.
muchos de estos vídeos pueden contener vulneraciones al derecho a la propiedad intelectual. Por lo tanto, las plataformas tienen o pueden verse obligadas a tomar decisiones de moderación de contenidos, de regulación de contenidos a escala. Y es por eso que se ha planteado que, digamos, dada la imposibilidad de una supervisión humana a este nivel de gestión de contenidos, hasta qué punto puede imponerse a través de una norma jurídica la obligación de que por parte de estas plataformas se utilicen mecanismos de inteligencia artificial para controlar posibles vulneraciones de los derechos a la propiedad intelectual. Ven pues que es un enfoque distinto, pero complementario en cuanto a los problemas jurídicos de la propiedad intelectual. ¿Cuál es un poco el marco jurídico general que hay que tener en cuenta aquí? Bien, estamos en el marco, esto se mueve en el marco general de una discusión que tiene lugar en Europa, en Estados Unidos y en otra parte del mundo a lo largo de los últimos 20 años, que es hasta qué punto una plataforma de intermediación en línea es responsable o no de los contenidos que suministra, teniendo en cuenta que esos contenidos son suministrados, colgados por terceros, ¿no? Es la cuestión de la responsabilidad de los intermediarios. Esa es una cuestión que fue en principio resuelta, insisto, hace dos décadas por dos normas importantes a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos, la sección 230 CDA, con esto nos referimos a la sección 230 de la Communications Decency Act, que reforma la ley de telecomunicaciones. Eso es de finales de los años 90, sección 230 comúnmente conocida, y la sección 512 de la Digital Millennium Copyright Act, que es una norma específicamente orientada a regular la protección de la libertad de expresión y la propiedad intelectual en línea. En cambio, en Europa lo que tenemos es la Directiva de Comercio Electrónico, que viene a ser un poco el equivalente de la sección 230, digamos, en Estados Unidos, y una serie de directivas en materia de propiedad intelectual. Bien, ¿cuál es el régimen que se deriva de estas normas que, insisto, han estado en vigor aproximadamente durante los últimos 20 años? El régimen es primero de exención de responsabilidad de los intermediarios. Es decir, un intermediario que distribuye contenidos que provienen de un tercero, por tanto, YouTube, ¿no? Porque YouTube simplemente es una plataforma a la cual terceros cuelgan contenidos, no es responsable de los contenidos colgados por un tercero, esos contenidos son responsabilidad de ese tercero. Sección 230 CDA en Estados Unidos es muy estricta en ese sentido, es una exención de responsabilidad casi absoluta, e incluso contiene la cláusula de buen samaritano, que se llama, es decir, que si una plataforma decide moderar contenidos y decide retirar un contenido, tampoco es responsable si esa decisión de retirar un contenido puede ser errónea o cuestionable. Por lo tanto, las plataformas no son solo responsables por los contenidos que se suben, sino tampoco son responsables de decisiones que puedan tomar con relación a la cancelación, por ejemplo, de un determinado contenido. Eso también se encuentra, insisto, con matices en la Directiva Europea de Comercio Electrónico. ¿Qué pasa concretamente con la propiedad intelectual? Ahí hay un matiz, tanto en Europa como en Estados Unidos, que básicamente lo que establece es que las plataformas pueden ser responsables de vulneraciones de la propiedad intelectual si tienen conocimiento, si puede demostrarse que tiene conocimiento de la ilegalidad del contenido y, en particular, en el caso de que exista una notice and takedown, es decir, que haya un tercero que le diga a la plataforma, oiga, ese contenido que está ahí colgado vulnera un derecho de propiedad intelectual y la plataforma no responde adecuadamente a ese requerimiento. En Europa no hay un procedimiento claramente establecido por ese notice and takedown. En Estados Unidos habría una mayor regulación en ese sentido. Bien, ese es, digamos, el marco. Incluso en Europa se va más lejos porque en las directivas se admite incluso la posibilidad de que pueda acudirse a un juez para que sea el juez o una determinada autoridad de regulación la que le pida a la plataforma la retirada de un contenido que vulnera la propiedad intelectual. Pero aquí lo que vemos también son unos principios fundamentales que yo creo que es importante destacar. Primero que hay un concepto
en el derecho a propiedad intelectual, que algunos de ustedes conocerán, que es el concepto de comunicación pública, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, si tengo una emisora de radio y estoy, digamos, emitiendo una canción, yo tengo que pagar porque estoy haciendo un acto de comunicación pública de esa obra, ¿no? Si ahora incluso a ustedes les emitiese una canción de un tercero, pues yo estaría, digamos, entrando en una relación regulada por el régimen de propiedad intelectual porque estoy haciendo una comunicación pública. Bien, en la doctrina jurisprudencial se había considerado hasta la fecha, sobre todo en Europa, que si una plataforma online simplemente publicaba un link, un enlace que venía de un tercero, de una obra protegida, ese acto no era de por sí un acto de comunicación pública, ¿no? Porque, digamos, la plataforma lo único que se había limitado a hacer es servir de, precisamente de eso, de plataforma de un link colgado por un tercero. Por lo tanto, de nuevo, la responsabilidad no sería de la plataforma, sino que sería de ese tercero que habría suministrado el link, ¿no? Por tanto, nos movemos en un terreno en que no hay comunicación. Las plataformas no se entiende que hacen un acto de comunicación pública, solamente son responsables si tienen un conocimiento real de la ilegalidad, sobre todo sobre la base de un sistema de comunicación por parte de un tercero, de un aviso por parte de un tercero de que puede estarse cometiendo una ilegalidad, y además hay una obligación jurídica que se establece particularmente en Europa, artículo 15 de la Directiva de Comercio Electrónico, que es que las plataformas no pueden ser legalmente obligadas a monitorear de forma general los contenidos que cuelgan sus usuarios. Por tanto, no es solo que las plataformas no son responsables, sino que las plataformas no pueden tener la obligación legal de conocer todo el contenido que a cada segundo miles y miles de usuarios van volcando. No sería, digamos, no sería razonable imponer esta obligación. Este principio de exención de responsabilidad tiene mucha importancia desde el punto de vista de la libertad de expresión. Porque si nosotros le decimos a una plataforma, si le decimos a YouTube o Facebook o Twitter, váyase con cuidado, porque va usted a ser responsable de cualquier ilegalidad que se cuelgue en su plataforma, proveniente de un tercero, lo que va a hacer esa plataforma va a ser sobre reaccionar y va a eliminar todos aquellos contenidos que puedan ser sospechosos de que la puedan meter en algún tipo de problema, ¿no? En última instancia, si hacemos ese razonamiento, lo que estamos haciendo es delegar en la plataforma la responsabilidad y el poder de regular contenidos. Ya no es el Estado quien regula los contenidos, sino que es una plataforma privada la que va a interpretar y a ejecutar la ley, porque va a ser su responsabilidad determinar cuándo es algo legal o ilegal. Y ese es el motivo fundamental por el cual en Europa y en Estados Unidos durante los últimos 20 años hemos tenido un régimen de exención de responsabilidad de contenidos. Con relación al sistema de protección de la propiedad intelectual, basado, ya lo he dicho, en los principios que he mencionado, se ha considerado que, primero, en los últimos 20 años se ha hecho un mal uso del mismo. Es decir, que en muchos casos, en muchos regímenes autoritarios, políticos han utilizado la excusa de la vulneración de propiedad intelectual para enviar una notificación a una plataforma para que descuelgue un determinado contenido, o contenidos que puedan considerarse ofensivos, o contenidos que, por el motivo que sea, no se quiera que estén en la plataforma. El notice and take down, el sistema de notice and take down, se ha utilizado muy frecuentemente en muchos países, también en países democráticos, como excusa para obtener de entrada una retirada de contenido, porque las plataformas generalmente no entran a dilucidar de entrada si una petición de takedown es fundamentada o no. En el momento en que la reciban, seguramente lo primero que van a hacer va a ser descolgar el contenido. Después ya veremos, ¿eh? Si llegamos a la conclusión de que el contenido es legal, quizá lo vuelven a subir. Pero de entrada ya se ha conseguido un objetivo, que es que ese contenido desaparezca, ¿no? Lo cual demuestra que seguramente no es la forma más eficaz de proteger la libertad de expresión, y de hecho
Esto está documentado. Les invito a visitar la base de datos de un proyecto estadounidense que se llama Lumen, que antes se llamaba Chilling Effect, que básicamente es una base de datos que recoge una indicación de todos aquellos contenidos que han sido descolgados por parte de las plataformas sobre la base de la recepción de un determinado requerimiento por parte de un tercero. Y en muchos casos lo que se documenta es que ese requerimiento no estaba suficientemente justificado. Bien, este es el marco legal en el cual operamos, al menos hasta, digamos, fechas muy recientes. Exención de responsabilidad y un determinado modelo de protección de la propiedad intelectual en Internet cuando se trata de contenidos alojados por plataformas en línea. Aquí entra la cuestión de la propiedad intelectual, perdón, de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, cómo opera la inteligencia artificial en el mundo de las plataformas en línea. Bien, aquí las plataformas en línea, Facebook, Internet, Facebook, Twitter, YouTube, se encuentran, yo creo, entre dos grandes dilemas en estos momentos. Por un lado, tenemos a muchos gobiernos que dicen las plataformas no hacen lo suficiente, ¿no?, para controlar contenidos nocivos, etc. Pero por otro lado, encontramos muchas organizaciones de la sociedad civil, defensores de la libertad de expresión, que están diciendo las plataformas están haciendo demasiado y las plataformas están censurando contenidos. Bueno, las dos cosas no son posibles a la vez. Es decir, es una cosa o la otra, pero lo cierto es que en estos momentos las plataformas se encuentran entre estos dos ámbitos de presión. Por un lado, ¿no?, se considera que son, digamos, el origen de la diseminación de contenidos muy nocivos como la desinformación, contenidos terroristas, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, se considera que las plataformas, al operar a escala, al tener que tomar muchísimas decisiones en muy poco tiempo, en contextos muy distintos, pues evidentemente cometen gravísimos errores de apreciación, censurando contenido que en realidad no tendrían que haber limitado. La otra cuestión es que las plataformas son plataformas de carácter global, pero lo cierto es que no operan jurídicamente hablando de forma global. Me explico. Las plataformas tienden todas ellas a obedecer las leyes nacionales. Porque si no obedecen las leyes nacionales, saben que se encuentran en peligro, en muchos casos, de que el servicio se bloquee a nivel nacional, y hay muchos países que han bloqueado el acceso a muchas de las plataformas, y se puede llegar incluso al caso extremo de que las autoridades nacionales acaben deteniendo al responsable de Twitter o de Facebook en la oficina del país correspondiente. Eso pasó con relación a WhatsApp en Brasil, por ejemplo, ¿no? Por tanto, las plataformas desde siempre han dicho que lo que no quieren es vulnerar la respectiva legislación nacional, lo cual evidentemente pues las obliga a tener en cuenta muchos factores a la hora de moderar contenido a nivel nacional. Hay un elemento aquí, o hay un ejemplo que yo les quiero poner porque está vinculado al uso de la inteligencia artificial, que es el tema del terrorismo, el contenido terrorista. La legislación de prácticamente la totalidad de países del mundo criminaliza la difusión de contenidos terroristas. Y es evidente, sobre todo después del atentado de Christchurch en Nueva Zelanda, que además suscitó toda una serie de reuniones, una serie de iniciativas por parte de diversos gobiernos, que hay una gran presión encima de las plataformas porque, digamos, no se conviertan en distribuidoras de contenido terrorista, admitiendo que la responsabilidad es de quien ha colgado el contenido y no de la plataforma, que el delito lo que mete quien es el autor del contenido. Las plataformas han tenido una gran presión en ese sentido porque se considera inadmisible que pueda retransmitirse, por ejemplo, por Facebook en directo la comisión de un atentado terrorista, por ejemplo, ¿no? Debo decirles, sin embargo, que, por ejemplo, en el caso de Christchurch, la retransmisión en directo por Facebook del acto terrorista se siguió solo por unas pocas decenas de personas, ¿no? La mayor parte de las imágenes que hemos visto las hemos visto reproducidas por cadenas de televisión convencionales, ¿no? Porque el contenido, una vez fue detectado por Facebook, inmediatamente fue cancelado y realmente las personas que llegaron a ver eso por Facebook fue un número limitadísimo. A pesar de eso,
las compañías hace muy pocos años se pusieron de acuerdo para crear el Global Internet Forum to Counter Terrorism, que es las siglas GIFT, si se quiere llamar así, que digamos, como algunos colegas míos han dicho, es la abreviatura más importante de la que usted nunca ha oído hablar, ¿no? Es una abreviatura muy importante porque, digamos, tiene un gran impacto en la forma como se modera contenido en Internet. ¿Cómo funciona esta organización? Esta organización funciona a través de un sistema de inteligencia artificial que tiene una base de datos de contenidos terroristas, de contenidos que han sido ya clasificados como terroristas por parte de las plataformas. De tal modo que cada vez que se cuelga un nuevo contenido terrorista, si ese contenido, a través de una serie, evidentemente, de sistemas sofisticados de reconocimiento de imagen y de texto, si ese contenido coincide total o parcialmente con un contenido que ya está en la base de datos considerado como terrorista, automáticamente el sistema de inteligencia artificial elimina, lo descuelga de la plataforma. Por tanto, es un sistema absolutamente automático de coincidencia total o parcial de imágenes que hace que, evidentemente, ya en el momento de la subida, un posible contenido terrorista quede cancelado, ¿no? Esta es una tecnología que se desarrolló originalmente para los casos de pornografía infantil, ¿no? Aquí hay una gran diferencia entre la pornografía infantil y el terrorismo, porque en la pornografía infantil el único error que puede cometerse es con relación a la edad de las personas que aparecen en el vídeo. En el contenido terrorista, la inteligencia artificial puede hacer errores de interpretación de contexto. Es decir, no es lo mismo colgar una bandera del ISIS con un mensaje, digamos, de laudatorio del ISIS, cómo colgar una bandera del ISIS porque uno va a hacer un análisis crítico del funcionamiento del ISIS y nada va a tener que ver con la exaltación de contenido terrorista. Bien, yo creo que la experiencia del GIFT nos da una interesante lección sobre el uso de la inteligencia artificial en la moderación de contenidos por parte de las plataformas. ¿Qué se ha criticado del GIFT? Primero, su gobernanza. No se sabe en base a qué criterios funciona, no se sabe cuáles son los estándares y el tipo de inteligencia artificial que se utiliza, y estos son unos datos que solo gobiernos y plataformas tienen. No hay acceso por parte de la sociedad civil a ninguna información relevante en esta materia. Falta, pues, transparencia, incluso acerca del número de falsos positivos que en un momento dado puedan haber aparecido, acerca de aquellos casos en los que se ha iniciado, por ejemplo, una acción penal contra personas sobre la base de este sistema y después ha habido un juez que los ha absuelto. No hay una clara referencia, no hay una clara forma de ver si esto realmente funciona o no funciona. Y además se han documentado errores graves, ¿eh? Por ejemplo, el caso del que se llama Syrian Archive en YouTube. En YouTube, una organización que se llamaba Syrian Archive, que se orienta a denunciar crímenes contra los derechos humanos en Siria, había colgado una serie de vídeos que documentaban esos abusos contra los derechos humanos en la guerra de Siria. Bien, el algoritmo identificó ese contenido como terrorista, lo suprimió y desapareció de la plataforma, de tal modo que esos vídeos se perdieron y además no pudieron ser utilizados frente a la Corte Penal Internacional porque en ningún momento, digamos, el GIFT aceptó, digamos, ni que sea devolver los vídeos a sus autores. Bien, ese es un ejemplo documentado de errores graves cometidos en un sistema de inteligencia artificial de esas características en un tema, por otra parte, tan sensible como es el del terrorismo. Bien, es sobre la base de esto que en Europa se discute y se acaba aprobando la directiva sobre copyright. La directiva sobre copyright tomó años en ser aprobada y dio lugar a discusiones tremendas y, digamos, a unas operaciones de advocacy, digamos, muy intensas por parte de la sociedad civil que en esta materia, digamos, actuaban conjuntamente con las plataformas, ¿no? ¿Cuál es la parte problemática de esta directiva y en qué sentido tiene que ver con lo que estamos discutiendo aquí?
Bueno, estamos hablando aquí de artículo 17. Originariamente era el 13, ¿no? Y es el 13 del borrador. Por tanto, si ven a veces muchas iniciativas, artículos, todavía se refieren al 13. En realidad es lo mismo el 13 que el 17. El 17 es en la versión definitiva. ¿Cuáles son los elementos preocupantes en ese sentido? Primero, que utiliza una nueva noción de comunicación pública. Es decir, en este caso la directiva dice que las plataformas, cuando publican vídeos de terceros, sí que están haciendo un acto de comunicación pública. Por tanto, la plataforma enmienda, lo que los jueces habían estado diciendo hasta ahora, interpretando el concepto de comunicación pública. Es decir, no, aquí no hay responsabilidad de la plataforma. Bueno, artículo 17 dice a partir de ahora que sí que es un acto de comunicación pública, por tanto, altera esa idea general de exención de responsabilidad. La segunda cuestión, y aquí es lo más importante del artículo 17, es que dice lo siguiente. Bien, como es un acto de comunicación pública, para poder llevar a cabo la publicación de vídeos protegidos por propiedad intelectual, las plataformas tendrán que llegar a un acuerdo con los titulares de derechos. Pero si no llegan a un acuerdo con los titulares de derechos, que eso es lo más probable, porque estamos hablando de todo tipo de vídeos, digamos, las plataformas están obligadas a hacer sus mejores esfuerzos para evitar que se vulnere el derecho a la propiedad intelectual. Los mejores esfuerzos. No hay una referencia a la inteligencia artificial, pero hay pocas dudas de que la única manera de entender el mejor esfuerzo es utilizar sistemas de control automatizado de contenidos, porque a escala humana es imposible hacer un control de cada uno de los miles de vídeos que se suben cada segundo en una plataforma como YouTube, ¿no? Por lo tanto, digamos que la interpretación que tenemos que hacer es que el artículo 17 está imponiendo, está obligando a las plataformas a utilizar de subida filtros automáticos, de tal modo que obras que puedan vulnerar la propiedad intelectual ni siquiera puedan llegar a ser publicadas en la plataforma, porque hay un filtro de subida que las detecta. Bien, aquí de nuevo nos encontramos con un problema de hasta qué punto la plataforma en cuestión, y sobre todo el sistema de inteligencia artificial, puede entender el contexto de un determinado vídeo. Ustedes saben, los memes, los memes, ¿no? Digamos, las caricaturas, etcétera. Estos son excepciones al uso de a la protección de la propiedad intelectual. Es decir, si uno utiliza una obra protegida con finalidades de caricatura, con finalidades humorísticas, etcétera, etcétera, pues ese contexto da lugar a una excepción, ¿eh? Por tanto, no hay vulneración de la propiedad intelectual. Bien, no hay todavía ningún algoritmo que pueda detectar el carácter irónico de un determinado de la utilización de una determinada obra protegida, ¿no? El artículo 17 también dice, ¿eh?, que las excepciones tendrán que respetarse, ¿no? Lo que pasa es que no explica cómo. Y de hecho, en estos momentos hay una gran discusión entre los Estados miembros y la Comisión sobre cómo interpretamos este artículo 17. La Comisión dice, este artículo 17 solamente es para utilizar la inteligencia artificial en aquellos casos que en los que exista una manifiesta ilegalidad, donde no haya discusión posible. Porque si hay una duda, entonces el contenido tiene que enviarse a un moderador humano, ¿no? Esa es la interpretación de la Comisión, que de algún modo pondera y modera el impacto que este artículo pueda tener. Pero hay dos países, sobre todo, como son Francia y España, que dicen no. Este artículo no se puede interpretar así. Este artículo se interpreta en el siguiente sentido. La inteligencia artificial modera todos los contenidos y descuelga todos los contenidos. Como el artículo 17 tiene un apartado en el que hay la posibilidad de apelar la retirada de un contenido, si una parte quiere apelar, afectada, pues entonces ya se discutirá si ese contenido vuelve a subirse. Como ven, son dos interpretaciones muy distintas de un mismo artículo. Y para poner las cosas todavía más interesantes, Polonia ha enviado a la Corte de Justicia de la Unión Europea este artículo 17 porque entiende, por sus consecuencias,
que constituye una afectación desproporcionada al derecho a la libertad de expresión y, por tanto, ha pedido a la Corte que declare que este artículo 17 es contrario al artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que protege precisamente la libertad de expresión. Como pueden ver, por tanto, tenemos una directiva que establece, digamos, parece establecer la obligación de utilizar la inteligencia artificial para proteger la propiedad intelectual, que fue polémica en el momento de su elaboración, que sigue siendo polémica hasta ahora, que podemos tener en 2021 una decisión muy interesante por parte de la Corte de Justicia de la Unión Europea y que demuestra las dudas que todavía existen y los problemas que plantea el uso de la inteligencia artificial, no tanto como una herramienta que puede ser utilizada por las plataformas para ayudarles en su tarea privada de moderación de contenidos, pero como un requerimiento legal, ¿no? Se dice que este tipo de normas está siendo adoptado por parte de las instituciones de la Unión Europea porque hay un potente lobby de industrias precisamente de inteligencia artificial que aparentemente habrían convencido a altos cargos de la Unión Europea del hecho de que con la inteligencia artificial se puede solucionar prácticamente todos los problemas de moderación de contenidos que en estos momentos las plataformas plantean. Y aquí ya nos iríamos incluso a los temas de desinformación, discurso del odio, etcétera, aparte evidentemente del terrorismo al cual ya me he referido. En todo caso, digamos, esa es una discusión compleja, como pueden ver. En estos momentos ya hay debates muy intensos sobre hasta qué punto el derecho puede exigir el uso de propiedad intelectual, el uso de inteligencia artificial, y por lo tanto yo creo que es un debate que tendremos que seguir, especialmente al hilo de esta directiva. Hay en estos momentos también un proceso de enmienda de la Directiva de Comercio Electrónico para transformarla en la Directiva de Servicios Digitales, y se habla de que, digamos, el tema de la inteligencia artificial va también a formar parte de estos debates. Bien, me paro aquí, ¿no? Porque creo que he planteado al menos las cuestiones más importantes, he intentado ser lo más breve posible, pero estoy seguro de que en el debate pueden aparecer otras cuestiones también relevantes. Muchas gracias, profesor Barata. Es un honor contar con usted. Bueno, como habíamos dicho al inicio, vamos a tener algunas intervenciones, algunas preguntas. Ya tenemos tres preguntas que vamos a hacer al profesor Joan Barata. Estas preguntas son de Pascal Peña y Gabriela Beltré. Y agradecer la sintonía que nos dispensan a través de YouTube y a través de Facebook también. La primera de estas preguntas, y por supuesto agradecer la presencia del presidente Leonel Fernández, el fundador de Fundación Global Democracia y Desarrollo, y que también ha estado encabezando todas las actividades de celebración del 20 aniversario de Fundación Global Democracia y Desarrollo. La primera pregunta dice: en materia de propiedad intelectual, ¿quién se considera el creador de la obra cuando es el algoritmo que lo hace? Dice que considerar la sentencia dictada en China el año pasado por un algoritmo que creó un artículo de periódico. Me gustaría hacer las tres preguntas, y tanto Ana Carolina como el profesor Barata pueden hacer los apuntes para responderla. Perfecto. La segunda pregunta es: me gustaría saber qué tan factible o eficiente ves la regulación de contenidos en las plataformas de redes sociales cuando los criterios de clasificación de la noticia responden a algoritmos que muchas veces pierden la exactitud porque no pueden discriminar cómo lo haría un humano. Habría que pasar los contenidos por un segundo filtro, lo que suele ser muy costoso y lento a la vez. Y la tercera de estas preguntas dice: en el país, a diferencia de España, los software están protegidos por derechos de autor, no de pay. Propiedad intelectual. Sí, PI. Industrial, sí. En este caso, sí. Sí. Igualmente, claramente se indica que es creación del intelecto humano el derecho a registrarle.
¿bajo qué figura podría registrarse y quién asumiría la responsabilidad por los daños causados por los sesgos algoritmos? Considerar la iniciativa de la Unión Europea en materia de responsabilidad civil. Ahí tienen estas tres preguntas, por favor. Profesor, si me permite, voy a iniciar respondiendo la primera, que hacía referencia a lo que mencioné del artículo de China. En China han habido dos artículos, uno que sí decía que tenía protección y el otro que tenía originalidad, pero que en realidad no podía ser protegido por derecho de autor, que fue el de Tencent, porque no era un humano que lo hacía. Entonces, hay esa dicotomía, esa disparidad en un mismo país, donde hay una corte que sí otorga y otra que le pone a pagar una multa. Y en este caso, la pregunta era que a quién le correspondía la titularidad de las creaciones que haga ese algoritmo y esa inteligencia artificial. Bien, ¿qué sucede? La regulación que más ha influenciado es la visión británica, que es la que dice que todas las obras generadas por inteligencia artificial le pertenecen al titular, o sea, al propietario, y que este no tiene derecho moral. Esa visión ha influenciado todas las regulaciones que había mencionado, como Irlanda, la India, Nueva Zelanda, tienen ese mismo parecer. Las obras generadas por computadoras que emanan de esos software, pues le pertenecen al titular del software. Entonces, en este caso, igualmente pasó en China. Eran dos compañías, una copia un artículo financiero a otra y la publica en su página, entendiendo que como no tenía ninguna protección de derecho de autor, pues podía hacerlo. Y realmente ese Dreamwriter, que era la máquina que lo hizo, pues no, eso le pertenecía a la otra. Entonces, realmente aquí hay muchas lagunas. Hay muchas lagunas porque si nos vamos a las regulaciones, estas obras, si se pueden decir obras, no tienen razón, porque no tienen razón de ser en un sentido, porque no son autores humanos que lo están generando. Pero sí vemos que hay otras legislaciones que sí le otorgan la propiedad intelectual, en este caso el derecho de autor, al titular de esto. En este caso que tú me preguntas de la de China, sería a la compañía. Igualmente, esas son de las lagunas que debe regular cada estado en cuanto a si será al usuario per se, es decir, si viene una persona individual y usa esa inteligencia artificial y la inteligencia hace un artículo, dependiendo de la data que tú le ingreses, ¿a quién le va a pertenecer? Si al programador, si al usuario que la usó en ese momento, o a si quien invirtió en esa máquina, en la investigación y el desarrollo, y es la titular, dueña, propietaria de la máquina, que sería en este caso una compañía, pensemos en el caso de IBM. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Hasta ahora, en nuestras legislaciones no se contempla. O sea, en nuestras legislaciones podría ser dominio público, porque no se contempla en la ley que alguien que no sea un autor humano genere obras. Y esto es lo que está causando muchas presiones a nivel internacional. Todas las organizaciones internacionales que lidian con propiedad intelectual, y igualmente las oficinas de patentes, de marcas y de derecho de autor, están discutiendo estos temas, porque estamos cada vez viendo más herramientas de inteligencia artificial para crear obras. Entonces hay que esclarecer esto en la ley. Yo no sé si la segunda pregunta, profesor, usted quiere argumentarla, y en la tercera yo puedo, bueno, la segunda no recuerdo exactamente la totalidad, pero hablaba, no sé si puedes repetirla, porque era la tercera. Ok, en el país, a diferencia de España, los software están protegidos por derechos de autor, no propiedad industrial, me decías. Igualmente, claramente se indica que es creación del intelecto humano el derecho a registrarle. ¿Bajo qué figura podría registrarse y quién asumiría la responsabilidad por los daños causados por los sesgos de algoritmos? Considerar la iniciativa de la Unión Europea en materia de responsabilidad civil. Bien, gracias, don Omar, por repetírmela. Agradezco la pregunta porque da la oportunidad a aclarar un tema. Los software, si bien es cierto que se protegen por derecho de autor en la ley 65-00, no tampoco es cierto que sí se están protegiendo por la 20-00, que es la de propiedad industrial. Aquí en República Dominicana
y a nivel internacional. ¿Qué está pasando? Miren, los algoritmos se consideran métodos matemáticos o abstractos. Hay un caso muy importante en Estados Unidos que se llamó Alice, que fue el que vino a poner las tildes en este tema, porque antes procesos que se hacían normales, un cálculo matemático, se hacía por un algoritmo, una programación que simplemente simplificaba el proceso, se quería registrar por patente. Y realmente, en Alice, ese caso que vimos, son casos muy importantes para software, dijo, no, eso no se puede hacer, porque eso simplemente está haciendo, simplificando el proceso, no podemos otorgar una patente a algo que se puede hacer con un lápiz y un papel, básicamente palabras textuales. Entonces, no menos cierto es que sí se puede registrar como patente un software. Lo que pasa es que ese software tiene que tener un efecto técnico, ¿eh? Y aquí vemos el key del asunto. El efecto técnico y el resultado técnico. El software no puede ser per se el invento, sino que tiene que lograr un resultado en la invención. Y hay un tipo de invención de inteligencia artificial. Está Embedded AI, que son las que las tienen. Por ejemplo, yo mencionaba algo del Fitbit, de que te contaba el latido del corazón para, por ejemplo, predecir si tú ibas a tener un ataque cardíaco. Eso, por ejemplo, tiene inteligencia artificial y eso tiene un software dentro. Pero eso hace un resultado específico en esa tecnología. Eso sí se permite como software. No sé si con eso contesto la pregunta de Pascal, pero creo que lo de la responsabilidad civil, el profesor Barata tiene más que abundar. Bien, gracias. Y aprovecho también para saludar a Gabriela Beltré, que entiendo que está por ahí, en algún lugar participando en esto. Bien, lo que se ha planteado aquí es la cuestión de, sobre todo entiendo, la capacidad de las plataformas de tomar ciertas decisiones con relación al contenido que facilitan, ¿no? Aquí lo que hay que tener en cuenta es que las plataformas no solo están vinculadas a la ley, sino que además todas las plataformas importantes tienen unas normas internas, unos Terms of Use, Community Standards, cuya función es la de establecer normas internas de comportamiento, si se quiere, que van mucho más allá de la legalidad, ¿no? Por ejemplo, de hecho, la norma, por ejemplo, que en Facebook que prohíbe la desnudez es una norma que en cuanto tal un Estado no podría adoptarla, una prohibición general de la desnudez, pero Facebook, digamos, como norma interna de carácter privado, entiende que su entorno privado no admite la desnudez en ese sentido, ¿no? Porque hay un determinado modelo de negocio, hay una determinada idea del tipo de usuario a que se dirigen y, por lo tanto, establecen esa norma interna, ¿no? Generalmente, desde un punto de vista jurídico, se ha admitido que las plataformas tengan esas normas internas que van más allá de lo que establece la ley, ¿no? Porque son fruto de un contrato privado entre el usuario y el titular de la plataforma. Es más, en Estados Unidos se considera que quien tiene la libertad de expresión no es el usuario de la plataforma, sino la propia plataforma. Es la plataforma la titular del derecho a la primera enmienda. No es el caso en Europa, pero para que vean un caso extremo. La otra cuestión que es importante tener en cuenta aquí es que las plataformas, en ese sentido, tienen la capacidad de aplicar algoritmos para aplicar sus propias normas internas, ¿no? Y por lo tanto, digamos, si intentamos establecer una responsabilidad en ese sentido, será muy complejo porque las plataformas, en principio, están exentas de responsabilidad con relación a las decisiones que tomen internamente en materia de moderación de contenidos. La otra cuestión es, generalmente las plataformas utilizan la propiedad intelectual para limitar contenido malo, por así decirlo, ¿no? Lo que todavía está en fase de desarrollo es hasta qué punto podemos obligar a las plataformas no solo a limitar contenido nocivo, sino a promover contenido positivo, por así decirlo, ¿no? Determinado tipo de periodismo, determinado tipo de contenidos que vienen de televisiones públicas, etcétera, etcétera, ¿no?
Y ahí, digamos, siempre se había, toda discusión en ese sentido, había chocado con las propias plataformas porque decían, oiga, nuestros algoritmos se orientan a limitar aquello que viola nuestros términos de uso. Nuestros algoritmos no actúan en positivo, ¿no? Bueno, esto, aquí ha habido un cambio importante porque en los tiempos del COVID lo que hemos visto es que las plataformas han creado unos espacios específicos en los que destacan determinados contenidos, como por ejemplo la página web de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Es decir, han empezado a promover contenidos en positivo. Por lo tanto, empieza a especularse sobre la posibilidad de decirles a las plataformas, ustedes tienen que dar una particular visibilidad a determinados tipos de contenido para evitar ese sesgo al cual se hacía referencia. Aquí el gran problema es que en el mundo de los medios tradicionales es más fácil determinar a qué contenido se le da prioridad, ¿no? Por ejemplo, se dice, oiga, las televisiones que cubren todo territorio, las televisiones de servicio público, etcétera, etcétera. Pero en el ámbito de Facebook, ¿cómo podemos justificar que un contenido sea más visible que otro? Porque está hecho por un periodista, entonces tiene que Facebook determinar quién es buen periodista y quién es mal periodista para determinar si uno tiene más o menos visibilidad. Ese es un debate abierto, ¿no? Es decir, es verdad que las plataformas pueden tener sesgos, es verdad que esos sesgos pueden tener un carácter nocivo en ese sentido, pero intentar regular esto, intentar responsabilizar a las plataformas de esos sesgos, y es más, forzarlas a cambiar el modo como moderan contenidos para promover contenidos que de algún modo compensen ese sesgo, puede tener sentido desde el punto de vista del sentido común, pero desde un punto de vista técnico y regulatorio, resulta muy difícil imaginar qué tipo de norma tendremos que redactar para poder de algún modo solucionar este problema, ¿no? Por lo tanto, esa es una cuestión abierta, es una cuestión muy interesante, pero que todavía hay muchas dudas sobre cómo solucionar ese tema con una determinada norma jurídica, qué principios tendría que tener esa norma jurídica y sobre la base de qué criterios esta norma jurídica puede operar y además quién tendría la capacidad y la competencia de supervisar la forma con que las plataformas cumplen o no cumplen esa norma jurídica. Esos son debates que yo no digo que sean imposibles, que están abiertos, pero todavía no tenemos clara la solución, ¿no? Ni en República Dominicana, ni en Europa, ni en Estados Unidos, me temo. Yo quisiera agregar algo al tema de la responsabilidad. Miren, en Europa se ha estado debatiendo, hay propuestas sobre si se va a crear un fondo donde los desarrolladores, en tema de los programadores, los usuarios, y depositen ese fondo por un tema. Yo no lo veo muy factible. También en Inglaterra se ha estado hablando de si comparamos la inteligencia artificial, y vuelvo al principio de mi exposición, o sea, primero tenemos que pensar cómo la vamos a regular. ¿Será, tendrá personalidad jurídica? ¿Será como un animal? Llámese que tenga derechos, como los humanos tienen derechos, perdón, los animales, a que no lo maltraten, ese tipo de cosas, o será simplemente una herramienta. Si la vemos como una herramienta y la ley la determina como tal, entonces recaerá sobre la persona que utiliza esa herramienta para hacerle el mal, para hacer cualquier tipo de acto delictivo, como cualquier otra, una persona que usa un celular, una persona que usa un arma, así tendremos que verlo. O sea, ¿y cómo vamos a determinar eso? Bueno, ya la ley podrá ver, pero tampoco podremos determinar, como dice el profesor, en una sola legislación, todo este tipo de cosas. Para eso tenemos el derecho común, igual, una responsabilidad civil, una responsabilidad penal, y la inteligencia artificial será el medio. Entonces, si la inteligencia artificial se le otorga personalidad jurídica, que dicho sea de paso, a nivel internacional se comenta esto como no lo ven factible, incluso los mismos expertos de robótica siempre dicen que la inteligencia artificial nace como una ayuda, que la única persona responsable es el humano. Y hay esta visión de que las máquinas están para ayudarnos, las máquinas están por debajo de nosotros, no son máquinas autónomas para matar, los famosos killer robots, porque también hay que pensar que la inteligencia artificial tiene varias vertientes, podría utilizarse en guerras, podría utilizarse también como para determinar, no sé, lo que le mencioné de Watson, como parte de para curar el cáncer. O sea, tiene bondades y también
tiene sus sombras. O sea que eso va, dependiendo de cómo veamos la inteligencia artificial, vamos a saber el tema de la responsabilidad. Pero lo que le decía de Inglaterra era interesante porque se compara con el Animals Act, que es la ley sobre animales. Y entonces se hablaba de los animales peligrosos. Aquellos animales peligrosos, pero están en dominio de una casa, entonces la responsabilidad es del amo. Si ese perro te muerde, la responsabilidad del amo, que tenía que supervisarlo. Entonces, yo creo que si la ley va a regular este sentido, tiene más lógica que sea la persona que está bajo su responsabilidad, esa máquina, no el programador que lo hizo en su momento y que hizo un algoritmo X y que luego otro usuario lo varió. Entonces, ahí hay que ver cómo se va a determinar. Sí, si me permiten, yo quisiera añadir al hilo de esto que no hay algoritmos racistas, no hay algoritmos sesgados. Lo que hay es racismo y sesgo en el momento de la elaboración del algoritmo, ¿no? Es decir, si quien hace el algoritmo lo hace con una determinada finalidad que es sesgada, utilizando criterios que son sesgados, ese algoritmo va a actuar de esa forma, ¿no? Por lo tanto, la regulación de los algoritmos supone no solo una intervención a posteriori frente a posible daño que estos puedan hacer, sino también una intervención a priori, por ejemplo, estableciendo determinados requisitos con relación a la elaboración de determinados algoritmos. Es decir, bueno, usted tiene, antes de poner en marcha un algoritmo, tiene que hacer una prueba para comprobar cuál es el impacto que ese algoritmo tiene en términos de género, en términos de etnia, etcétera, etcétera, para poder detectar a tiempo si hay algún problema o no. Si es un algoritmo que se utiliza por parte de un poder público para tomar ciertas decisiones, pues habrá que ver si ese algoritmo ha sido diseñado habiendo hecho una consulta pública, habiendo tenido en cuenta la opinión de la sociedad civil, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, insisto, el sesgo se produce, digamos, en el momento de la introducción de la materia prima en el algoritmo y en el momento de su aplicación. El algoritmo en cuanto tal hace lo que se le pide, ¿no? Y esa es la cuestión que hay que tener en cuenta. Bueno, tenemos dos preguntas también sumamente interesantes con relación a estos temas. Una primera la hace el doctor Nanfi Rodríguez y dice: ¿supone la moderación de contenidos por las plataformas digitales un quiebre del principio de exclusividad judicial en materia de libertad de expresión? Y la siguiente la hace María Josefina Troncoso. Dice: ¿cuál sería la mejor solución? ¿Modificar el régimen de protección de la propiedad intelectual como una creación del intelecto humano, o simplemente crear un régimen de protección para el uso por terceros de material creado por inteligencia artificial? Parecería que la segunda opción sería mucho más simple y factible. ¿Se ha debatido esto? Bueno, voy por la primera y aprovecho. Van apareciendo nombres conocidos, digamos. Aprovecho para saludar al apreciado colega Nanfi Rodríguez. Y la pregunta es muy interesante, ¿no? Porque es cierto, lo decía hasta ahora, que las plataformas moderan contenidos y además los moderan más allá de la ley, ¿no? Y eso también es muy interesante. Lo cierto también es que esa moderación se produce en una dinámica de carácter privado, no de carácter público. Me explico, ¿no? Es decir, la plataforma lo que hace es ofrecerle al usuario un espacio, pero ese usuario es propiedad, por así decirlo, de la plataforma, ¿no? Y por lo tanto, la plataforma en ese contrato pues acaba arrogándose el derecho a decidir lo que el usuario acaba colgando o no. No es la decisión que toma la plataforma, no es una decisión que determina si algo es legal o ilegal, porque si ese es el caso, entonces sí que efectivamente quien tiene que intervenir es un juez y decirle a la plataforma que efectivamente tiene que colgar o descolgar algo. Pero aquí no se hace un juicio de legalidad. Lo que hace la plataforma es determinar hasta qué punto las normas internas que entre la plataforma y el usuario en un contrato se han acordado, pues si se cumplen o no se cumplen. Y si no se cumplen, pues el usuario de algún modo tiene que aceptar pues una posible retirada de contenido o otro tipo de cuestión. A veces se compara esto con la
decisión editorial que puede tener el propietario de un medio de comunicación con relación a la publicación o no de un artículo, ¿no? Aunque eso supondría otorgar a las plataformas un poder editorial que seguramente no tienen, ¿no? Pero es casi como decir, bueno, yo soy propietario de una pared, de un muro, ¿no? Yo dejo que la gente cuelgue mensajes en la pared, pero bueno, hay determinados mensajes que no los quiero en mi muro, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay una diferencia. Es verdad también que ha habido en Europa algunos casos de autoridades judiciales que han dicho a las plataformas, no, usted no puede eliminar este contenido porque está violando, afectando el derecho a la libertad de expresión. Bueno, ese es un debate interesante, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que una plataforma pueda tomar una decisión arbitraria y extremadamente nociva. Pero yo creo que hay que destacar entre contenido que es ilegal, y ahí, digamos, yo creo que la decisión no puede ser tomada por la plataforma, tiene que ser tomada por un juez, y el contenido nocivo, ¿no? Según las normas internas de la plataforma. Y ahí ese contenido, yo creo que sí, la plataforma lo puede retirar. Hay un caso, si me permiten, muy interesante de la Corte Constitucional de Colombia, de que, digamos, en Facebook una persona publica un contenido que otra persona considera que es difamatorio, ¿no? Que afecta a su reputación, ¿no? Y esa persona se dirige a Facebook y dice, oiga, Facebook, ese contenido que esta persona ha colgado es difamatorio, por tanto, retírelo inmediatamente. Facebook dice, mire, yo no entro en esta cuestión, ¿no? Ese contenido no vulnera mis normas internas en materia de moderación de contenidos, por lo tanto, yo no tengo por qué descolgarlo. Este tema llega al juez y a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional dice, efectivamente, la decisión de si esto es difamatorio o no la tomará un tribunal y a partir de ahí el tribunal le dirá a Facebook lo que tiene que hacer. Pero no podemos hacer Facebook responsable, obligarle a determinar si algo es difamatorio o no lo es y a castigarle si no ha tomado la decisión correcta. Porque en ese caso lo que estaremos es dando a Facebook un poder de decisión sobre la legalidad o ilegalidad de contenido que no le corresponde. Por lo tanto, es una respuesta que es más compleja que el sí o no, ¿eh? Pero he intentado articularla lo mejor posible. Yo quisiera agregar a la respuesta del profesor que también a la inversa, si lo vemos, o sea, hay también un problema con los algoritmos y la distintividad de marcas que no, por tiempo no hemos podido tocar, pero ya en las plataformas digitales poco importa tu marca. Si el algoritmo, por ejemplo, de TikTok no te resalta, tu marca no se ve. O sea, ya estamos viendo que no es simplemente el nombre que tiene que tener distintivo, sino que también todas estas marcas tienen que tener incidencias en los algoritmos de estas plataformas para ser relevantes. Entonces, por ejemplo, me viene a la mente Alexa, que es de una de las inteligencias artificiales que de speech recognition, de la reconocimiento de voz, y que es asistente también. Ella escucha. Y cuando escucha, recientemente me di cuenta, está dando anuncios. Entonces me emite una luz y luego cuando le doy me emite un comercial de algo que yo quizá dije en el entorno de mi hogar. O sea que ya estamos viendo hasta qué punto está llegando esta inteligencia artificial, estos métodos, ¿verdad? Entonces, ya para contestar la pregunta de María del Pilar Troncoso, que me parece muy interesante su pregunta, y de hecho es lo que se está debatiendo, ella preguntaba qué pasa si tenemos que modificar la ley o lograr que por el uso los terceros tengan la titularidad. Y es mi opinión también. Yo entiendo que no se tiene que modificar todo un sistema jurídico, porque aquí vuelvo al punto de qué vamos a considerarla, si va a tener personalidad jurídica por sí misma y el derecho patrimonial entonces le recae al titular. O lo que creo que es más factible es una especie como de obra por encargo, y aquí lo pongo entre comillas, porque no es que está cediendo, sino que ejecuta obras por terceros. O sea, ejecuto obra por fulano, por la compañía. Entonces, es un caso muy importante que se dio, el caso de Davos, que yo creo que comencé a explicarlo y no lo terminé con detalle. Pero en ese caso, por ejemplo, Thaler, que era el creativo, el que se inventó la máquina, él llenó su aplicación para la patente y puso, yo no fui el inventor, fue Davos la máquina. Obviamente la rechazaron, pero antes de rechazarla le pidieron una aclaración de quién era realmente el inventor y si él tenía una cesión de esa persona. Realmente él dijo, no, yo no soy el inventor, pero debo de ser el inventor por ser el dueño.
Entonces, eso no se le permitió, se rechazó tanto en la USPTO, en la europea, en Estados Unidos, en la agencia americana, en la europea, y me falta otra. Bueno, el tema es que es un problema. Y yo creo, así como lo dijo Francis Gurri, que fue el pasado director y ahora ya no está, pero sí dijo que en la comunidad internacional, en este caso la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, era esa la que me faltaba, la tercera agencia de Davos, tendría que pensar si hace una otra capa, así como lo hicieron para la biotecnología. O sea, es muy curioso este tema, como lo comparan, porque los virus, por ejemplo, mutan. Y ese tipo de organismos vivos se protegen. Y realmente, aunque un organismo mute, y puede que mute en un organismo vivo que ya haya estado registrado, no se le imputa al virus, ¿verdad?, una infracción. Ni tampoco se dice que es el inventor, el mismo virus. Igual en biotecnología, hay un caso muy famoso que es de Bauman Monsanto, que son... no sé si lo conocen, de las semillas modificadas. Y estas semillas, pues la segunda generación de las semillas, todo lo que da a esas semillas, le pertenece al dueño de la semilla inicial. Entonces, eso es un método, una línea de pensamiento en la cual entiendo que todas las obras generadas por inteligencia artificial deben de pertenecerle al titular, en este caso el que tiene la cesión del programador en un principio, o al programador si recae sobre la misma persona. Espero haber dado la pregunta, y no, ya por mí entiendo que nos pasamos de la hora, y agradezco al profesor Barata por su presencia, y obviamente a don Omar por acompañarnos. Este es uno de esos eventos que hace sentir a uno muy satisfecho, por lo menos de participar hasta como oyente, por la capacidad que ustedes han demostrado, tanto el profesor Barata como tú, Ana Carolina, sobre Gracias. Esta materia tan importante para el mundo de hoy, la dinámica de este mundo de hoy, sobre todo un mundo que nos ha tocado vivir globalizado, donde prácticamente las barreras y las fronteras ya prácticamente no existen. Así es que muchas gracias al profesor Joan Barata, muchas gracias Ana Carolina, y muchas gracias a los amigos que han participado en vivo siguiendo esta transmisión por YouTube y también por Facebook. Gracias también a los amigos que han hecho estas preguntas, que por supuesto hacen más interesante el desarrollo de un evento como este. Muchas gracias, hasta luego. Hola, mi nombre es Jaime Ángeles. Quiero comentarles sobre mi artículo de propiedad intelectual en los tiempos de coronavirus. No ha habido un sector de la economía mundial que no haya sido afectado, y así ha sucedido con los temas de propiedad intelectual. Nosotros vimos desde el inicio de la pandemia, inclusive había una corrida para tratar de quitar los derechos de exclusiva, o por lo menos evadir esos derechos de exclusiva que otorga la propiedad intelectual. Lo vimos en materia de patentes, se hicieron fondos específicos de Open COVID Pledge para que fueran de manera gratuita si hubiese invenciones relacionadas a las patentes de invención. En materia de derecho de autor lo vimos el impacto de varias formas. Primero con las canciones que se comunicaban al público desde los balcones, y también el sistema de Biblioteca Nacional de Emergencia que fue creado, donde habían obras a disposición de todo el mundo. En materia de marcas también lo vimos, con una explosión de marcas diferentes que tienen que ver con el COVID, y habría que ver si son de orden moral o si violan a un orden público. Y estudiar la sentencia de los Estados Unidos de la Suprema Corte de Justicia con respecto a la primera enmienda. En materia de patentes vimos, ya mencionamos muchas cosas, y por último queremos decir que esto es
un ejemplo de cómo nosotros debemos de verificar y evolucionar al futuro sobre la propiedad intelectual. Sabemos que para incentivar la innovación tecnológica y su posterior divulgación, la sociedad paga el precio de otorgar un monopolio exclusivo al inventor mediante la concesión de una patente por un tiempo determinado. A cambio de esta concesión, se le exige al inventor que divulgue la invención a los fines de que cualquier persona capacitada en la materia pueda posteriormente emplearla. Como saben, nos encontramos en la cuarta revolución industrial, que se caracteriza por la convergencia de tecnologías digitales y la presencia de distintos avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas y el Big Data. En esta etapa, se concibe una nueva forma de diseñar los negocios, donde la innovación y el conocimiento son el objetivo y el Internet y las tecnologías de la comunicación e información son los medios utilizados. La sociedad se enfrenta, por un lado, a la necesidad de innovar para satisfacer las exigencias de un mercado cada vez más especializado y, por el otro, con la exigencia de los agentes que desean proteger sus invenciones. A los fines de extender esa posición de privilegio que le otorga la patente, surgen las marañas de patentes, que, como podrán ver en el artículo, son prácticas que suponen la interposición de múltiples patentes con límites difusos. Entre más densa la maraña, más complicado resulta para un tercero encontrar la forma de innovar sin que suponga la infracción de alguna patente que conforme a dicha maraña. Es evidente que esto impacta negativamente a la sociedad, ya que desincentiva las innovaciones, aumenta la complejidad de las negociaciones para las licencias y estimula la presentación indiscriminada de patentes. Esas marañas pueden eventualmente constituirse como conductas abusivas contrarias a la libre competencia en el mercado, por lo que si bien el sistema legal no ha planteado ninguna solución, el mercado sí se ha encargado de hacerlo mediante los grupos de patentes y las licencias cruzadas. Hola, mi nombre es Aida Luz Pimentel y en esta ocasión quiero compartir con ustedes acerca de la solidaridad a través del uso de marca. En un afán de captar y mantener la atención de los consumidores, las empresas se han inclinado a transformar sus marcas. Tópicos tales como el empoderamiento femenino, la igualdad de derechos, la protección del medio ambiente, son tópicos que conectan mucho con los consumidores. Y en este sentido, últimamente hemos visto ya muchos ejemplos de marcas que han distanciado sus elementos para conectar con las medidas de precaución que se han implementado producto del COVID-19. Entonces, encontramos que el uso de marcas fluidas, marcas de certificación y marcas no tradicionales va cada vez en aumento. Y estrategias tales como el branding, el rebranding y el blending son procesos que acompañan la transformación de marca. Y son todas estrategias de publicidad y mercadeo altamente efectivas. Sin embargo, cuando vamos a lo que es el concepto de marca, tanto desde el punto de vista de la doctrina como desde el punto de vista legal, vamos a encontrar que la marca fue concebida para que sea utilizada de la forma en la que su presentación se registre ante la autoridad sin variaciones o alteraciones. Sin embargo, la propiedad intelectual es una de las ramas del derecho que se adapta mejor al dinamismo al que constantemente es sometido. Y es por esto que nuestra Ley 20.00 sobre propiedad industrial, junto con un acompañamiento jurídico adecuado, permiten que este proceso de transformación de marca se pueda realizar para conectar con las emociones de los consumidores al tiempo que se salvaguarde la protección de marca y el elemento de distintividad de marca. En este sentido, se evita la dilución, la pérdida de la distintividad o incluso caer en cualquier motivo que pueda acarrear la nulidad o la cancelación de las marcas. Hola a todos, mi nombre es Laura Castillo y en esta ocasión explicaré brevemente mi colaboración para Anudopi. Primero que todo, agradecer a la profesora licenciada Ana Carolina Blanco H. por darnos la oportunidad de formar parte de esta edición y por cada año poner a disposición de todos buen contenido en materia de propiedad intelectual. El artículo que escribí fue desarrollado en ocasión al Día de la Propiedad Intelectual celebrado el 26 de abril del año 2020. En este año, la temática fue innovar para un futuro verde. Además, en la República Dominicana este 2020 fue declarado como el año de la consolidación alimentaria. Así que este artículo lo titulé Propiedad Intelectual y Seguridad Alimentaria Juntos hacia un Mundo Verde.
En los párrafos que ahí desarrollé, primero traté la relación entre la propiedad intelectual y la seguridad alimentaria. En ese tenor tratamos el tema de la protección a través de variedades vegetales. En un segundo acápite hablamos sobre las implicaciones para los países en vía de desarrollo. Resultó preocupante que las multinacionales con la capacidad de desarrollar variedades vegetales en beneficio de países en vía de desarrollo podrían carecer de interés por la poca efectividad de los derechos de propiedad intelectual que tienen dichos países y por las pocas ganancias que reciben. Sin embargo, en un tercer acápite, desenvolvemos la cuestión gracias a las salidas legales, o mejor dicho, flexibilidades que disponen acuerdos como el acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, mejor conocido como ADPIC, y el UPOV, o Convenio para Protección de las Obtenciones Vegetales. Concluimos que, en definitiva, la protección a los inventores y obtentores por parte del Estado estimula la innovación y con ella el desarrollo de variedades vegetales que a su vez ayudan a la seguridad alimentaria y por ende al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Sin más, les invito a leer este artículo así como el de mis demás colegas que han participado en esta edición del 2020 de Anudopi. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Tobón. Voy a presentar por petición de Ana Carolina Blanco el artículo que envié titulado El problema del plagio en las obras de arquitectura a la revista de Funglode, Fundación Global Democracia y Desarrollo. Mi artículo se titula El problema del plagio en las obras de arquitectura y básicamente trata sobre lo siguiente: la dificultad para determinar si hay plagio entre dos obras de arquitectura porque no existe un criterio ni legal ni jurisprudencial en ningún país que señale de manera clara y definitiva los lineamientos que debe seguir un juez para hacer la comparación entre las dos obras. Se han intentado todo tipo de test para resolver este asunto: el test de la similitud sustancial a la luz de lo que piensa una persona razonable, también el de la similitud sustancial según un experto, el examen del concept feel, tone and mood, del concepto, sentimiento, tono y estado de ánimo de una persona cuando está frente a las dos obras, y el test del observador promedio. También se aplica el test de la abstracción, que es tal vez el que más me gusta, porque como es tan difícil que exista originalidad en las obras de arquitectura, porque todas deben cumplir con unos requerimientos técnicos, pues para que el edificio no se caiga, deben cumplir con unos requerimientos locales, con temas antisísmicos, y también inclusive cuestiones técnicas, los techos en B para que el agua caiga, el tema de los espacios para que el aire fluya, todas esas cosas impiden que haya originalidad. Entonces, lo que dice el test de la abstracción es que hay que abstraer todos esos elementos que son lugares comunes a las obras de arquitectura y comparar lo que quede de una obra con otra, que es donde si acaso pudiera haber originalidad. En el ensayo analizo varios casos y entre ellos uno reciente que es el Siger Suárez Architectural Partnership versus Arquitectónica International Corp. Esto fue un caso en Miami y este último caso me interesa porque agrega un nuevo ingrediente a la discusión y es la distinción entre idea y expresión. Claramente en una obra de arquitectura la expresión sería el plano, no necesariamente la obra de arquitectura en sí, y tampoco la tiene que hacer un arquitecto, las obras de arquitectura las puede hacer cualquier persona, y sería la expresión sería el plano, el render o la obra de arquitectura en sí. Entonces, este juez dice, las obras de arquitectura se pueden parecer en cuanto a la idea, es decir, se pueden hacer dos edificios basados en la idea de una flor. Lo que yo voy a comparar es la expresión de las ideas. Me pareció muy interesante, no había visto un caso así, este es reciente y pues es el último caso que cito. Los invito a leer el artículo, lo interesante de este tema es que no hay personas equivocadas porque hay muchísimas tesis, muchas formas de analizar el problema. Y nada, bienvenidos y gracias. Hola, en el próximo número del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual de Funglode traeremos sentencias de primer y segundo grado, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Administrativo y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, tanto en materia de derecho de autor como en el ámbito de propiedad industrial. Encontraremos sentencias referidas a obras artísticas, medidas cautelares, gestión colectiva, medidas en frontera, obras musicales, plagio, extensión de la responsabilidad civil y comunicación pública de obras en autobuses.
y en el ámbito de la propiedad industrial, una importante resolución de la UNAPI en relación a la declaratoria de notoriedad de una marca y una sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la extensión de una patente. Espero que la disfruten.